John, vas a hacernos una demostración práctica de cómo das tus pases magnéticos para poder ayudar a sanar a la Energetizar, persona. energetizar y más que nada se sienta mejor la persona. Pues vamos a verlos. Va, por favor, puedes describírnoslos mientras que los estás haciendo, ¿vale? Sí, ok. Ok, vale. Sí, aquí en este momento vamos a hacer que ella ponga sus manos aquí, adelante, cualquiera de los dos pies, aquí en la rodilla, para ver su equilibrio, sin que se recargue en ningún lado. Se va para la derecha, ok, no hay problema. Otra vez, vamos, el que sea, y las manos para abajo. No importa para dónde se vaya, se viene para enfrente, ok. Otra vez. ¿El menú Ajá, si la no, pero no cabeza? te recargues. Quiero ver el equilibrio. Ok, ahora voltearse para allá, de aquel lado, y sus manos abajo. Ahora sus manos acá atrás, como hicimos al frente, ahí, y su pie arriba, cualquiera. Es que aquí voy a ver el equilibrio, sí. Ok, bueno, así, suficiente. Póngase aquí adelante, ahí así. Y le vamos a pedir a la Madre Tierra que aquí donde ella pisó, solamente ella, así tu derechita. Aquí le vamos a pedir a la Madre Tierra donde ella pisó. Que la energía recuperadora, regeneradora, regrese a su hija bendita, que se encuentra aquí en este momento para poder recibir una sanación. Que a nuestro Señor Jesucristo, que le dé el amor que necesita para que su corazón y todas sus células, todas sus moléculas se encuentren bien. Y a nuestro Padre Celestial, que traiga del universo toda la energía y sea depositada sobre de su cabeza para que ella se encuentre bien. Y que con mucho amor, pues esta energía que ella reciba, pues se sienta bien de su corazón, de su garganta, de sus ojos. A ver un poquito la cabeza más arriba. De sus ojos, para su nariz, para su cerebro, para sus hígados, para su riñón, para su páncreas, para su área genital, para sus piernas. Para sus pies, para sus manos, para que se encuentre bien y que mi Señor Jesús, mi Madre Celestial, mi Padre Divino con amor, ella pueda sacar toda la energía negativa y pueda, pues con amor, sentir todo el poder de los cielos sobre de sí misma. A ver, abra sus ojos. ¿Cómo sientes? ¿Qué sentiste? Mucha energía, Ajá. me como barrido en mi cuerpo. Estaba sacando todo en el Ajá, pero barrio de aparte, aquí. ¿qué sentiste físicamente? Estoy vibrando. ¿Sí? Ok. A ver, otra vez aquí, aquí. Y nuevamente tus manos acá. Tu pie arriba, el que sea. El que sea. ¿Sí ves? Ahora ya se sostuvo. Ya se sostuvo y estoy poniendo fuerza. Hace ratito no ponía fuerza y ya estoy poniendo fuerza. Entonces, ella ya su célula, su molécula y su átomo ya se regeneró. A ver, para ya. Ahora, manos atrás, igual. Pie arriba. Cualquiera. Y allí ya estoy poniendo fuerza, mira. Ya no se va para ningún lado. ¿Sí ves? Es inmediato. Es menos de 3 minutos. Y es bien poderosa la energía. Entonces eso es lo que te enseñan ellos, es sencillo, no es mucho, pero es algo bien importante para la persona. Si la persona no está enferma, no importa. Si la persona está bien, 100%, lo que hace es que su célula, su molécula y su átomo se vuelven mejor. El equilibrio que la persona recupera es un síntoma de que ha también recuperado un equilibrio interno. Ajá, sí, porque hay un desequilibrio físico y aparte, pues también lo que es interno. ¿Se pueden estabilizar todo tipo de dolencias, de males? Lo que sea, con la persona que sea, no importa. Puede ser alguien que está en silla de ruedas o algo, se le puede hacer la energía, se va a sentir mejor y se va recuperando un poquito mejor. ¿Dónde No aprendiste al esta 1000%. técnica? Nuestros hermanos del cosmos, vamos a llamarlo así, o nuestro ángel del cosmos, telepáticamente, ellos son los que te dan la enseñanza, pero es conscientemente y es telepáticamente. No es así que una persona me enseña o como voy con un maestro aquí a 2, 3 cuadras o a un curso, ¿no? Sino que ellos vienen y ellos te enseñan, te enseñan. Nos decías que no al 100% se curan Ajá. las No. enfermedades, los males, sino No, que sí. porque puede ser que yo en este momento yo lo que le di fue como una Tylenol o una aspirina, ¿verdad?
para lo que la persona tiene, pero ellos en casa tienen que estar constantemente para que mejoren, porque a veces es este problema más este interno de alguna emoción que traen ahí adentro, y más que nada se puede sacar. Sí se puede sacar. Muchísimas gracias, John. Sí, no, al contrario, gracias a ti.